tal, amigos de Pasando Revista? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y aquí estamos transitando ya este agosto largo y angosto, con días fríos, con días de sol. Un tiempo que se puede decir que está dentro de las condiciones normales del tiempo para un invierno y una primavera que ya se acerca rapidito. Hoy es San Expedito, no se olviden. Un santo muy milagroso. Hay procesión, hay misas también en las distintas iglesias que tienen a este santo, San Expedito. Un santo muy milagroso, por cierto. Pasando Revista hoy con un programa muy especial. No se lo pierdan, van a conocer la historia de un personaje, de un prócer del tango, nada más y nada menos. Pero antes, y hablando de próceres, queremos rendir nuestro homenaje al general José de San Martín. Vamos a poner en pantalla, Jorgito, por favor, las imágenes de nuestro homenaje a San Martín. El general San Martín, el 17, el jueves, ¿no es cierto?, se cumplió un nuevo aniversario de su muerte. Y nosotros en una oportunidad tuvimos hace ya varios años la ocasión de dimensionar lo que hizo San Martín. Más allá de las condiciones que tuvo como héroe de ubicarse en San Martín, ¿no? El homenaje a San Martín, el 17, el jueves, fue un nuevo aniversario de su muerte en Francia. Nosotros estuvimos en otro de los lugares, en Mendoza, donde también se lo recuerda con mucha admiración y reconocimiento. Esto que ustedes están viendo, esto que ustedes están viendo, se llama el Manzano Histórico. Hay un monumento a San Martín, de un encuentro que tiene San Martín con uno de sus colaboradores, precisamente en este lugar. Lo que es impresionante es la cantidad de gente que todos los 17 de agosto, no solamente de Mendoza, sino de provincias vecinas también, se llegan a este lugar conocido como el Manzano Histórico, que tiene otros testimonios también que tienen que ver con el general José de San Martín. Pero la verdad, miren que lo que significa el entorno, ¿no? Porque son miles y miles de personas que se congregan en este lugar para rendir homenaje a este que fue uno de los grandes héroes de la patria, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que San Martín no se conformó solamente con la libertad de lo que hoy es Argentina, sino que también avanzó hacia Chile, hacia Perú. No siempre tuvo, y menos en aquella época, aparentemente, el reconocimiento que se merecía. Pero es importante, me da la impresión a veces que los peruanos, por ejemplo, sienten una gran admiración por San Martín, y así lo demuestran permanentemente, ¿no? Ya vamos a mostrar otras imágenes que tienen que ver con San Martín y Mendoza, especialmente, porque ahora volvemos al programa de hoy. Añatuya, esta ciudad a la que fuimos a visitar. Vamos de inmediato con las imágenes que logramos cuando llegamos y con la música que precisamente nos ha hecho llegar gente de Añatuya. Esto de Nalo Tonelli vamos a escuchar. Añatuya, voy entrando despacito, despacito, como el río voy pechando. Viejo cauce en tierra roja, roja sangre de quebracho. Para los changos de los barrios. Tierra curtida en leyendas de tiempos quién sabe cuándo, de confines y de cepos. Allá por lado del Bracho cuentan que a un tal Ibarona Felipe lo volvió espanto. Este es Nalo Tonelli el que está cantando, le está cantando a Añatuya, ¿no es cierto? Bueno, como le decía, un día de 1890, mientras avanzaba el tendido del tren central norte, descarriló un vagón de herramientas y provisiones en Simbol Bajada. El paraje se convirtió en improvisada estación donde se recibían y transmitían órdenes telegráficas para las cuadrillas obreras que ahí se encontraban cómodo, pernoctar. Y así brotó un caserío junto a las vías que en diciembre de 1902 alcanzó el reconocimiento oficial. Para entonces, el nuevo Añatuya ya era la puerta de entrada al país de la selva y sus quebrachales.
Los trenes se llevaron millones de toneladas de durmientes, postes, rollizos, varillas, leña y carbón. Y con ese mismo ritmo, Santiago agotó sus fuerzas, dice Orestes Dilulo, en lo que se tituló El Bosque sin Leyenda. Y ahí está el Añatuya de hoy. El Añatuya de hoy que tiene las siguientes características. Hay edificios nuevos y hay otros que han quedado como recuerdo de lo que fue un pasado glorioso. Añatuya, que no olvida tampoco a sus hombres importantes. Aquí está el caso de José Reyes Salinas, ¿no es cierto? Aquí está el caso de Homero Manzi, de quien también estábamos hablando y vamos a seguir hablando en un ratito, este gran poeta del tango. Pero la verdad que Añatuya tiene algunas particularidades. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos visitando Añatuya este fin de semana, posterior a la fiesta de la Marcha de los Bombos, ¿se acuerda? Bueno, había un encuentro de rugby, una final de rugby entre un equipo de rugby de Añatuya y uno de Catamarca. Fíjense ustedes, el rugby en estos lares, ¿no? Cuando uno siempre piensa que a Santiago lo asocian quizá con el básquetbol o con el fútbol, el rock también se hizo presente hace poquito aquí en Añatuya. Si bien es cierto, los separan varios kilómetros de la capital santiagueña, aquí, por ejemplo, en este local que ustedes están viendo, se presentaron importantes artistas de la música ciudadana argentina, inclusive, ¿no? Ahí están. Ya quedan, por supuesto, queda el edificio en pie, pero es solamente recuerdo, ¿no? Y hay otras construcciones también que delatan lo que significó un pasado glorioso, por cierto, el de Añatuya. Hoy, Añatuya lucha, el algodón es una producción muy importante que siempre tuvo el noreste santiagueño, vinculado con el Chaco también, pero que, bueno, hoy con todos los avatares hemos conversado con importantes productores de algodón de aquí, nos dicen, bueno, que hoy las cosas no están tan bien, pero no queda otra alternativa. La tierra no es prodigiosa en ese sentido, como ustedes imaginarán, todo lo que es Santiago del Estero, pero la gente lucha, sigue adelante, y ya les vamos a hacer escuchar los testimonios de gente de Añatuya que tanto hace por esta ciudad. Vamos a la pausa en Pasando Revista y ya continuamos con el homenaje a San Martín y las imágenes de Añatuya. Continuamos en Pasando Revista. Un saludo para Silvina Razuk. Silvi Vivi cumplió años esta semana. Un beso enorme para vos, de parte de Ana María, de Marianito. La verdad que sos una muy buena persona, ¿eh? Así que te enviamos un beso enorme. Ojalá que junto a Azul, tu hija, y toda tu familia, tus padres, tu hermana, hayan pasado, tus hermanas, hayan pasado un muy lindo cumpleaños. Quisiéramos que nos mande un saludo en su programa. Alumnos de cuarto grado de la escuela Lola Mora, turno mañana, que aprenden mucho y disfrutan con el programa, dice. Bueno, muchísimas gracias. Día miércoles 23 de agosto, 11:30, en el pequeño Cotolengo, Avenida República Líbano 2148, con la presencia de José García, ganador de Operación Triunfo 2, quien fue voluntario del pequeño Cotolengo Don Orione, se va a realizar una conferencia de prensa, así que se viene la maratón de Don Orione, de la cual vamos a estar informando permanentemente. Bueno, atención. Un saludo especial para la gente de MIA, porque usted sabe que estuvimos en Añatuya y encontramos ahí muchos comerciantes que están en tratativa con MIA, que compran en MIA. Mire que estamos a 360 kilómetros aproximadamente de aquí a la capital y llega la gente de MIA. Y claro, al comerciante le conviene porque le llevan ahí los productos, le dan la financiación, lo asesoran cómo ir cambiando la imagen del negocio. Y a veces en esas ubicaciones así tan lejos de las capitales es importante, ¿no? Así que un saludo especial para la gente de MIA, para Cachito y para Moni, especialmente, Caucha Bayonet. Moni sacó un dorado espectacular de 25 kilos el otro día en el Paraná. ¡Qué bárbaro! Bueno, continuamos en Pasando Revista. Seguimos mostrando imágenes de Mendoza, señor director, en este homenaje al general José de San Martín. Yo no lo conocía, ¿no? Yo no lo conocía, pero la verdad, vale la pena visitar lo que fue el campamento del Plumerillo.
Hoy la ciudad de Mendoza ha avanzado de tal manera que el campamento del Plumerillo ha quedado dentro de la misma ciudad. Ha quedado dentro de la ciudad. Fíjense lo que es. Y lo que tiene de interesante este campamento del Plumerillo es que uno puede avizorar, porque esto ha sido reconstruido, puede avizorar lo que significó para el ejército de los Andes, lo que significó para San Martín armar el ejército de los Andes, ¿no? El ejército libertador. Porque hay muchos mitos que se hablan de lo que fue la gesta sanmartiniana. Muchas cosas se dicen. Por ejemplo, siempre se pensó que el fraile Luis Beltrán realizó la fundición de armas durante la gesta sanmartiniana en los hornos de Uspallata. Pero a través de estudio de nuevos documentos se puede afirmar que todas las armas y pertrechos utilizados por el ejército de los Andes llegaron desde Buenos Aires. La artillería, por ejemplo, estuvo a cargo del joven teniente coronel Pedro Regalado de la Plaza. La accesión maestranza estaba así dirigida por Luis Beltrán, que fabricaba pequeñas piezas como tornillos y otros útiles. En 1815, el entonces coronel San Martín contrató a Pedro Rodríguez para fundir pequeñas balas de cañón, pero el intento no tuvo éxito. Luego de la independencia de 1816, el director supremo Pueyrredón envió desde Buenos Aires 34 piezas de artillería de diferente calibre. Ahí está la historia argentina con otra vertiente. Bueno, vamos a seguir presentando imágenes de Añatuya, señor director, y en este caso presten atención a estas imágenes, por favor. Lo que queda del ferrocarril. Pensar que Añatuya nace junto con el ferrocarril. Cuando llega el ferrocarril, prepotente, ostentoso como todo lo que es civilización, llegan a Añatuya rostros nuevos, tensos, gritones, mandones, ropaje distinto, revólver en vez de cuchillo, progreso que le dicen. Y así surgieron los obrajes, con sus famosas proveedurías, mientras los rieles siguieron hacia el norte, Matará, Suncho Corral, Clodomira, Las Cejas, Tucumán y un empalme al Chaco, a cuya vera nacieron poblados que hoy son hermosas ciudades. Y Añatuya creció más que en sus riquezas materiales, en su tremenda riqueza cultural. Y junto a los primeros exploradores, vinieron también junto con el ferrocarril los líricos y los buenos profesionales, médicos, escribanos, periodistas, hermosas familias pioneras que con la continuidad y el ejemplo enseñaron mucho del modo más natural. Esto es lo que queda hoy del ferrocarril. Qué lástima, ¿no? Nosotros cada vez que visitamos algún lugar está el ferrocarril o lo que dejaron, porque hasta se ensañaron con las instalaciones y fueron devastándola, se fueron robando todo. Hoy hay intenciones de que el ferrocarril vuelva a circular. Qué maravilloso sería, yo no sé si reconstruir esto, pero qué maravilloso sería que los trenes vuelvan a la frecuencia por lo menos que tenían antes. Porque hay lugares tan alejados, se sienten inclusive tan abandonados los pobladores de esos lugares. Y el ferrocarril les permitía por lo menos vender sus pequeñas obras, sus trabajos, sus artesanías. Aquí estamos con Tito Rodríguez precisamente y con Adrián Seco que nos acompañó en esta oportunidad viendo estos galpones. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas cosas, cuántas historias pasaron por aquí, no? No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría en
sigue la policía. Ellos rodean sin volver. Esto que están escuchando ustedes son los Hijos del Sol interpretando Ferroviario. Probablemente lo hayan escuchado también con Jairo. Bueno, con esta cortina, con estas imágenes, vamos buscando entonces el recuerdo del ferrocarril en Añatuya. Y también quiero recordarles, en este lugar hay un museo, hay una señora que ha elaborado, ha armado un museo muy lindo que si van a Añatuya les recomiendo que se den una vuelta porque es un museo temático muy lindo. La pausa y ya continuamos en Pasando Revista por Canal 8. Continuamos en Pasando Revista, en este programa especial donde por un lado estamos recordando al general José San Martín y por otra parte estamos también mostrándole algunas imágenes de Añatuya, la ciudad de Añatuya, la cuna de Homero Manzi. Bueno, pero para toda la gente que está de visita en Tucumán, porque todavía queda gente haciendo turismo, si no, fíjense lo que es Terma, es impresionante lo bien que anda la temporada en Terma de Río Hondo, tenemos que recomendarle inclusive para los tucumanos un lugar para ir a comer muy bien. Lo que pida, lo que pida. Y además, si usted quiere ensalada, hay una gran variedad de ensaladas. Está en pleno centro, no solamente los sábados y domingos, los días de semana también puede ir, ¿no? Mi nueva estancia, la tradicional esquina de Córdoba y La Prida. Parrillada, cabritos, lechones, pescados y mariscos. 30 variedades de ensaladas y vinos de más de 20 bodegas. Mi nueva estancia, con ambiente familiar, en la esquina de Córdoba y La Prida. Se celebró esta semana el Día del Trabajador de la Televisión y ahí estuvimos, en mi nueva estancia, la verdad comimos muy bien, la felicitación y la carne espectacular, muy buena bebida y los postres, ni hablar. Así que un saludo para toda la gente de mi nueva estancia, donde se come realmente muy bien. Vamos a presentar más imágenes de nuestro homenaje a José de San Martín y en este caso con un monumento de características espectaculares. Es el monumento en el Parque General San Martín en Mendoza, un homenaje como se merecía. Ahora, se habló tanto de San Martín, pero usted sabe que hay cosas que no son ciertas, ¿no? Como por ejemplo, se dijo que San Martín cruzó los Andes en camilla. No es cierto. Durante el cruce de los Andes, San Martín estaba recuperado de aquella dolencia que meses atrás lo había debilitado. La campaña estaba en marcha y en la mañana del 25 de enero, San Martín salió con un grupo de jefes desde Mendoza hasta la estancia del Jagüel, la primera posta por el camino hacia el norte. De allí partió un día después hacia las Higueras, luego a las Cuevas y Yalguaraz. El 29 arribó a su cuartel general de Manantiales. ¿Se acuerdan la imagen, la primera imagen que pusimos de nuestro cruce por la cordillera? Bueno, eso era Manantiales. Y a pesar de la tensión propia del conflicto, la salud del general San Martín se encontraba estable. Solamente un dolor lo afectaba en la zona ósea. Era el reuma que comenzó a manifestarse en esos tiempos, pero en ningún momento San Martín fue trasladado en camilla para cruzar los Andes. ¿Quiere que le diga otra cosa? San Martín hasta en sus últimos días, lo escribe Félix Frías, que tuvo oportunidad de verlo en Francia, hasta los últimos días se acordó de Tucumán, porque estuvo aquí en Tucumán un tiempo en la ramada de abajo y desde la ramada de abajo veía los cerros tucumanos, los cerros de Medina, y estaba encantado. Tanto San Martín como Belgrano tenían una atención especial por este Tucumán. Bueno, vamos a presentar a continuación la nota que hicimos con el intendente de Añatuya. Esto fue hace alrededor de un mes, ¿no es cierto? Y luego vinieron las elecciones y fue reelecto este intendente. Vamos a escuchar lo que nos contaba de Añatuya. Soy nacido en Añatuya, a orillitas del Salado, donde el sol corre bajito, de mi tierra enamorado. Música.
Soy nacido en Añatuya, un pueblito santiagueño donde cantan las chicharras serenateando mi sueño. Bueno, ¿nacido y criado aquí? Nacido en La Paliza, departamento Salavina, provincia de Santiago del Estero, afincado en Añatuya y bueno, residiendo aquí en esta ciudad. ¿Y como intendente desde cuándo? Intendente en ejercicio efectivo de la función desde el 28 de febrero del 2003 y reelecto intendente el 15 de septiembre del 2003. Pero antes había sido director de cultura también. Antes fui maestro en zona rural, director jubilado también en zona rural, inhóspita, de las denominadas inhóspitas dentro de las categorías de escuelas de la provincia de Santiago del Estero, es decir, en zonas sumamente paupérrimas, y que bueno, ya una vez jubilado, el intendente de aquel entonces, electo intendente, me pidió que le acompañara como director de cultura, pues allí estuve 4 años ad honorem, 2 años posteriormente como secretario de gobierno, 1 año como concejal, por circunstancias. Mis pares en aquel entonces, de los 12, 11 me votaron y bueno, soy intendente de la ciudad de Añatuya. ¿Cómo nace Añatuya? Ferrocarril. Hablar de nuestros pueblos, de muchos de nuestros pueblos, sobre todo aquellos que se encuentran a la margen izquierda del río Salado y a la margen derecha, a cierta distancia de los ríos, en este caso Salado y Dulce, nacieron por obra y gracia de los ferrocarriles, ¿no? En este caso Añatuya particularmente. Hay otros pueblos que sí están asentados a la vera de los ríos y eso sí tienen otro origen que no es precisamente el ferroviario, ¿no? Estamos hablando de Salavina, estamos hablando de Atamisqui, estamos hablando de Loreto, estamos hablando de Matará, por ejemplo, aquí dentro de la geografía santiagueña, que son asentamientos poblacionales que se efectuaron aprovechando los cursos de agua, como en cualquier lugar de la tierra. El ser humano necesita uno de esos elementos fundamentales que hablaba ya los viejos filósofos cuando hablaban de los 4 elementos fundamentales para la vida, en este caso el agua. El resto, caso Añatuya, por ejemplo, nació como pueblo y como ciudad justamente por las vías férreas que unían Buenos Aires con el norte de nuestra patria. Y usted sabe que en Añatuya, ¿se acuerda de ese cine viejo que estábamos, que ya está cerrado? Bueno, ahí actuó Astor Piazzolla, entre otros. Por Añatuya pasó el padre del folclore, don Andrés Chazarreta, y dice este libro que comenzó su gira por el sur santiagueño, por Frías, luego Tucumán, Concepción, Monteros y la capital, para regresar al norte a un importante centro ferroviario y forestal, Añatuya. Añatuya era el corazón de acceso al bosque obrajero, la capital del Chaco santiagueño y también la tierra de los grandes poetas Luis y Homero Mancione, Homero Manzi, Carlos y Guillermo Abregú Virreira, y ahí en Añatuya, don Andrés Chazarreta encontró el hombre de empresa capaz de acompañarlo en la realización de su sueño para llevar a Buenos Aires su embajada folclórica, Juan Mauri, que era por entonces empresario del Cine Teatro Olimpo. ¿Se da cuenta cómo la historia va convergiendo hacia estos grandes hombres? Bueno, desde aquí, vaya nuestra palabra de aliento y de recuperación para don Carlos Carabajal, el padre de Peteco, la figura señera de los Carabajal, que está pasando un momento muy difícil de salud, así que Dios quiera que se recupere. La pausa y ya continuamos con Pasando Revista y Último Tramo. Bueno, muchas gracias a la gente de Cardón, ¿no?, que nos viste como todos los sábados. ¡Qué prendas! Espectacular. Y tengo una muy buena noticia. Escuche bien. Hasta el 50% de descuento en camisas, manga larga, manga corta, zapatos, remeras y muchas prendas más tiene
Cardón. Así que el 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Así que ya sabes, San Martín 602, en Avenida Conquija, esquina Lobo de la Vega. Ahí está Fernando, por fin, Fernandito Ferreira se va a poder dar con el gusto de vestir algunas prendas de Cardón. Está esperando esta oportunidad, ¿no? Le deseamos mucho éxito en su nuevo emprendimiento. Emprendimiento a Fernando Ferreira con la cría de conejos. Mirá, qué bien, che. Ubicate con la gente de MIA a ver cómo te orienta, ¿no? Hay una empresa en Yerbabuena que está trabajando muy bien. Seguridad, confianza, rapidez, unidades impecables. Estamos hablando de esta empresa. A Conquija Remis, con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza. Desde Yerbabuena a cualquier punto del país, unidades nuevas, confort y rapidez. Llámenos al 425-2251. Y tiene la página también www.aconquijaremis.com.ar, una página también para que se enteren ustedes lo que es esta empresa, ¿no? La de los hermanos Maldonado. Bueno, muchos personajes en la Ñatuya, muchos personajes, y especialmente uno vinculado con la música. Presten atención. Antonio Molina. La frase suya que me impresionó es que usted vino por unos meses y se quedó ¿cuántos años? Bueno, yo vine por 6 meses acompañado de un amigo mío y me quedé 35 años. Así que fue algo inesperado, ¿no? Y produjo un cambio realmente muy importante en mi vida. ¿Usted es el tintorero de Añatuya? Sí. Mi oficio, bueno, que aprendí de muy jovencito, es la tintorería, ¿no? La limpieza y el planchado de prendas, teñido, en fin. ¿Y es el único luthier que hay aquí? Bueno, por lo menos que yo sepa, sí. Por lo menos aquí en Añatuya. No sé, en el norte hay gente que hace instrumentos, ¿no? Pero no, no los conozco, yo no tengo trato con ellos. ¿Usted lo que tiene en sus manos es una de sus obras? Sí, es un charango hecho en de una sola pieza. ¿Qué tipo de madera? Bueno, este es algarrobo, que las propiedades acústicas del algarrobo santiagueño son excelentes, ¿no? Es una madera espectacular para caja de resonancia. ¿Cuánto tiempo le lleva hacerlo? Y bueno, aproximadamente un mes, depende a veces de las condiciones climáticas, cuando hay mucha humedad y eso, no es bueno, no es lindo trabajar con esto porque, bueno, en fin, la madera reacciona de forma negativa, ¿no? ¿Y cuántos vende? ¿Qué precio puede tener un charango de estas características? Bueno, 700 pesos con el estuche y todo. Es decir, esto tiene su estuche para que se conserve, esté protegido de la humedad. ¿Y hay mercado aquí? Muy poco. Añatuya es una ciudad de pocos habitantes y no es mucha la gente además que se dedica a la interpretación de este instrumento, ¿no? Ahí tiene un violín también, ¿nos puede mostrar el violín? Sí, también, ¿no? que es un instrumento muy, muy especial, ¿no es cierto? Y del que me decía también que no hay mucho mercado, pero que usted lo mismo lo hace, o sea, de alguna manera es su hobby, podríamos decir. Podríamos decir que es algo parecido a aquel que pinta un cuadro, ¿no? Que de pronto en sus ratos libre se dedica a pintar. Y bueno, por ahí de pronto me surgen las ganas y encuentro, por ejemplo, alguna madera que tiene antecedentes
que yo conozco la procedencia, o alguien viene y me regala un pedazo de madera que me dice, mira, esto era de mi abuelo, tiene 70 años, 80 años, entonces por ahí, a partir de eso, por ahí de pronto inicio la obra. En este caso, este es un violín bastante interesante, el antecedente porque, o los antecedentes, porque un día mirando un diccionario de una enciclopedia británica, justo abrí uno de los tomos en una página donde aparecía una réplica de un Stradivari que estaba en el Palacio Real de Madrid, como el paradigma de la perfección, digamos, ¿no? Y bueno, así quedé una foto de 4x4, con una lupa, con mi esposa, nos tomamos el trabajo de sacar el dibujo que tenía todo, ¿no? Todo el te dibujo en las pajas, aquí en el clavijero. Así que con muchísima paciencia, después de haberlo ampliado y qué sé yo, bueno, hice el violín que usted lo tiene a la vista. Ajá. Y bueno, y ahora está guardado en un estuche y lo conservamos como una reliquia, ¿no? Sí. ¿Cómo están las cosas en Añatuya para el comercio, para los negocios? Y bueno, Añatuya era... era un pueblo ferroviario, como muchos pueblos, como qué sé yo, como Tafí Viejo en Tucumán, que tenía 5.000 obreros ferroviarios y de pronto le levantaron el ferrocarril y no quedó ninguno. Bueno, aquí había 2.000 obreros y la zona más importante de todos los alrededores era Añatuya. Cuando le levantaron el ferrocarril, toda la economía se vio seriamente resentida. Y a eso... sumándole el atraso que hubo en la producción de algodón y todo eso, bueno, generalmente los empleados acá son empleados públicos, digamos, o sea que es una economía bastante estrecha, ¿no? ¿Y qué lo retuvo aquí? ¿Qué lo retuvo usted aquí? Bueno, ¿el amor? Bueno, yo tengo 3 hijos en primer lugar, ¿no? Y bueno, 3 hijos que ya son grandes, una de mis hijas tiene 32 años. Y bueno, después me retuvo, no sé, la necesidad de verlos crecer, en el sentido social, digamos, es muy sano, porque aquí los chicos corren y juegan libremente. En fin, bueno, tiene las cualidades de los pueblos del interior, que a veces en las ciudades no las tienen, ¿no? O que asustan mucho de pronto. Si yo volvería a Buenos Aires, mi pueblo, mi ciudad natal, tendría que aprender a vivir de vuelta ahora. Bueno, muchas gracias, ¿no? No, ustedes lo merecen. La cosa que dice este hombre, ¿no? Porque usted ve las bicicletas en la calle, las motocicletas, los autos sin llave, en Añatuya, como en muchas ciudades donde no se ha perdido eso, la tranquilidad, la confianza. Hoy aquí estamos entregando una bicicleta a través de Castillo a un laburante que le robaron. Es terrible, pero bueno, hay que acostumbrarse y hay que tomar las precauciones del caso. Bueno, ya estamos en el final. Un saludo muy especial para Virginia, ¿no es cierto? Virginia Peralta, Miki, su papá, Alicia Surmendi, su mamá y sus hermanos le mandan un beso grande y nosotros también le enviamos un beso grande a Virginia, que ha cumplido año. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo sábado a las 2 de la tarde. Estamos preparando varios programas, ¿no? Tenemos otra localidad de Santiago, otra ciudad de Santiago que se llama Fernández, con un encuentro muy especial de músicos. Estamos preparando un programa sobre los castillos que hubo en Tucumán. Todavía quedan en pie 2 o 3 castillos. Así que todo eso en los próximos programas de Pasando Revista. Muchas gracias, no se olviden, hoy San Expedito. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo sábado. Gracias, chao.